Las hermanas Stratford son muy distintas. La guapa y popular Bianca nunca ha salido con un chico, y Kat, su hermana mayor, es una bruja con muy mal genio y algo arisca, que se ha propuesto rechazar a cualquier chico que demuestre el más mínimo interés por ella. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige el hogar de los Stratford prohíbe a Blanca tener novio hasta que su insoportable hermana tenga uno, situación que parece más que improbable teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social desastrosa. Blanca está desesperada por ir al baile de fin de curso. Pero su pretendiente, Cameron, guarda una sorpresa. Hey, ¿qué tal? Soy Peli Snap y te contaré la historia sobre 10 cosas que odio de ti, película estrenada en el año 1999. Comenzamos. La historia se desarrolla en la Padua High School, donde Cameron James, un recién llegado, queda instantáneamente cautivado por Bianca Stratford, una estudiante popular de segundo año. Sin embargo, sus esperanzas se ven limitadas por las estrictas reglas de su padre, Walter Stratford, quien prohíbe que sus hijas, incluyendo a la rebelde Kat Stratford, tengan citas. Bianca desea salir con Joey Dunner, un chico de último año, pero Walter, un obstetra preocupado por el embarazo adolescente, no permitirá que sus hijas salgan hasta que se gradúen. Frustrado por la insistencia de Bianca y la rebeldía de Kat, Walter declara que Bianca podrá salir con alguien solo cuando Kat lo haga, sabiendo que la actitud antisocial de Kat hace que esto sea poco probable. Cameron, con la esperanza de salir con Bianca, se entera de esta regla y busca una solución. Decide encontrar a alguien dispuesto a cortejar a Kat. Así es como selecciona a Patrick Verona, un chico malo de la escuela, pero Patrick inicialmente rechaza la idea. Michael, amigo de Cameron, convence a Joey para que pague a Patrick y así pueda salir con Kat, lo que permitiría que Cameron se acerque a Bianca. Patrick acepta el trato, aunque sus primeros acercamientos con Kat son rechazados. Con la ayuda de Michael y Cameron, Patrick busca información sobre los gustos y disgustos de Kat para conquistarla. Comienza a ganar su interés, y cuando Kat asiste a la fiesta y se enoja al ver a Bianca con Joey, Patrick la ayuda y ella comienza a abrirse emocionalmente. En la fiesta, mientras Kat se emborracha, Patrick la cuida y ella expresa su deseo de formar una banda. A pesar de la conexión que empiezan a sentir, cuando Kat intenta besarlo, Patrick se aleja, lo que la frustra y se va. Bianca pronto se da cuenta que Joey es superficial y absorto en sí mismo y le pide a Cameron que lo lleve a casa. Cameron admite sus sentimientos por ella y su frustración con la forma en que lo ha tratado. Bianca responde besándolo. Joey ofrece pagarle a Patrick para llevar a Kat al baile de graduación para que pueda llevar a Bianca. Patrick se niega inicialmente, pero cede cuando Joey le ofrece más dinero. Kat todavía está enojada con Patrick, pero él se la gana, sorprendiéndola con el acompañamiento de la banda de música de la escuela y ella lo ayuda a escapar a escondidas de detención. Ellos van a una cita que se vuelve romántica, pero Kat sospecha y se enoja cuando Patrick insiste en que vaya con él al baile de graduación, un evento al que ella se opone rotundamente. Bianca está irritada porque Cameron no la invitó al baile de graduación, por lo que acepta la invitación de Joey, pero Walter no le permitirá ir a menos que Kat también vaya. Kat le confiesa a Bianca que salió con Joey cuando eran estudiantes de segundo año y, sucumbiendo a la presión de grupo, tuvo el delicioso con él. Después se arrepintió y Joey la dejó, así que prometió no volver a hacer nada solo porque todos los demás lo estaban haciendo. Bianca insiste en que puede tomar sus propias decisiones, por lo que Kat acepta ir al baile de graduación con Patrick y Bianca decide ir con Cameron en lugar de Joey. Todo va bien en el baile hasta que Bianca se entera de que Joey planeaba tener el sin respeto con ella esa noche. Enojado porque Bianca lo ha rechazado por Cameron, Joey revela su acuerdo con Patrick, lo que hace que Kat se vaya con el corazón roto. Joey golpea a Cameron, pero a su vez es golpeado por Bianca por haberla lastimado a ella, a Kat y a Cameron. Bianca y Cameron tienen otro beso. Al día siguiente,
Bianca se reconcilia con Kat y comienza a salir con Cameron. Walter admite que Kat es capaz de cuidarse sola y le da permiso para asistir al Sarah Lawrence College. En la escuela, le dejan a Kat una tarea, en la que los estudiantes debían escribir su propia versión del soneto de William Shakespeare. Kat lee en voz alta un poema titulado 10 cosas que odio de ti, revelando que todavía ama a Patrick. Patrick la sorprende con una guitarra comprada con el dinero que Joy le pagó y confiesa que se ha enamorado de ella. Kat lo perdona y los dos se reconcilian con un beso, así terminando la película. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte y comentar abajo en los comentarios. Bueno, nos vemos en otro video. Hasta pronto.